Autoridades de la Fiscalía integran una carpeta de investigación por el delito de lesiones en contra del supuesto abogado que la madrugada de este domingo golpeó fuertemente a un adulto mayor, vigilante del fraccionamiento Portales. Una vez que se le tomó la denuncia, pues bueno, se remitió para que el médico legista pudiera hacer pues el dictamen correspondiente de lesiones y también el odontólogo que determinara qué tipo de lesiones tenía en la boca, ya que había perdido algunas piezas dentales. Ya se realizaron pues algunas testimoniales, lógicamente se agregó el video que circula en redes sociales y que fue presentado por el ofendido. El delegado dijo que esperan contar con elementos de prueba para poder obtener el mandato judicial y con esto detener al presunto responsable, quien de momento no ha sido ubicado. Eran aproximadamente las 5 de la mañana, llegó la persona que lo agredió, no pudo ingresar al fraccionamiento, se hicieron ahí de palabras al momento de entrar y poderle dar el acceso, y es donde se desencadenó pues todos los hechos que sabemos del video que anda circulando en redes sociales. Imágenes de Mario Basaldúa, Irene Zapata, Fuerza Informativa Azteca.